vamos a terminar de escucharla antes de que... Es muy corto para que no se vaya. Muchas gracias. Estoy plenamente consciente de lo que queda entre ustedes, este baile folclórico y su persona. Entonces, estoy poniendo un gran de esto y estoy parada acá. Pero voy a decir algunas palabras muy breves porque entiendo que me están dando estas palabras como una forma de reparación individual. Por lo de ayer, por lo de ayer. Reparación de género. Sí. Tengo puntos muy, muy breves que me parece importante tocar. Han escuchado mucho de la diferencia entre deber individual y colectivo en este país. Yo creo que es importante resaltar algo, porque es un punto muy importante. Todo el proceso individual fue elaborado bajo la lógica contra su gente. Él y yo, como combatiente, me entrego al Ministerio de Defensa, base militar, puesto policial, ¿no? Ellos me proponen un proceso de BDR, pero obligándome a hacer operativas militares informando sobre mis ex compañeros, compañeros de Gran del Monte. Entonces hay que pensar que esto no fue una manera de hilar lazos y relaciones de reconciliación. Fue una manera, ¿no?, de poner en peligro aún más la vida de la gente que había que seguir, que es movilizar individualmente. Y yo conozco a algunos jóvenes que salieron del país, porque como me explicaron, Kimberly, dejé la guerra porque no quiero ir nuevamente al monte, pero me presionan una y otra vez. Entonces, muy importante es tener, tenemos una población de gente, de las FARC y también algunos de ellos, quienes decidieron salir bajo amenazas y viven ahora en una clandestinidad que para mí es chocante, ¿no? Porque son desertores y son han traicionado a sus amigos en armas. Entonces, hay que pensar eso como un punto muy importante cuando estamos hablando ahora de un proceso colectivo a un viento de las filas de las FARC. Muchos de ellos y ellos quienes se desmovilizaron individualmente son desertores, ¿no? Punto dos, que pueden multiplicarse, pero no sé. No. Toda la literatura, no importa de qué destino del mundo, nos va a informar que la cadena de DDR, que es el enlace más débil, R, ¿no? Porque podemos desarmar, recopilar las armas, tengo 50 hombres y mujeres, tengo 50 fusiles, ya. Es un asunto técnico. Y puedo elaborar gráficos, estadísticos, etcétera, sobre desmovilización, porque tengo 55 excombatientes acá en la zona de realidad. Lo más complicado que nos escapa de esta óptica de técnico es el R. Reincorporación, reintegración, reconciliación. Podemos utilizar varias palabras, pero es muy complicado, como hemos visto, ¿no? Porque, ¿qué pasa con toda esa gente? ¿Dónde van? En un momento, Alejandro Eder, en ese sketch, fue encargado de la ACR. En un evento público en Washington, dijo que de todos los paramilitares que se desmovilizaron colectivamente, como ustedes estaban viendo, la tercera parte terminaron asesinados. Este es impactante. Entonces, que esos excombatientes tienen miedo, tienen razón, ¿no? Entonces, esto me parece una cosa que hay que tomar en cuenta. Este vacío de seguridad, también hay un vacío de seguridad, no solamente para todos nosotros ciudadanos de este país, pero también para excombatientes que tienen mucho miedo, ¿no? Porque han dejado sus armas. También me parece que quiero decir algo sobre reconciliación, porque estamos utilizando mucho la palabra. Y reconciliación para mí no es solamente horizontal con otros seres humanos, y vertical con el Estado, etc. Y con el mismo y con los demás. Pero hay que pensar que es difícil no solamente porque tenemos emociones y temores y rencor,
Pero también reconciliar para mí, al fondo, significa que hay que redistribuir los bienes. Tierra, recursos, plata, dignidad, ¿no? Capital simbólico también. Es por eso es tan difícil. ¿Cómo convencer a las élites de cualquier país que deben devolver algo que tienen? ¿No? Porque en cualquier guerra hay gente que se beneficiaron mucho a lo largo de esos años del conflicto, y Colombia no es una excepción. Entonces yo prefiero la palabra convivencia, realmente, porque es vivir sin dañar a los demás, ¿no? Reconciliar es una palabra tratada con muchos sentidos, y yo creo que es un problema. Entonces convivencia tal vez, ¿no? Porque reconciliar también en este país significaría que los ricos tendrían que pensar que hay un futuro en común con campesinos, afrocolombianos, indígenas, y yo no creo que hemos logrado esta etapa de la vida. También hay que salir, me parece, del Bogotá centrismo, que es un factor en este país, y salir y ir a otras partes y entender lógicas y prácticas de largo plazo. Yo trabajo, y he trabajado desde 2001, ¿ya? Todavía con vida, en Urabá. En Urabá, siempre me pongo a pensar, después de casi 70 años de violencia, todavía hay gente con vida. Entonces, obviamente hay estrategias. Entonces, vale la pena salir de Bogotá y entender un poquito más la realidad de ellos que vienen de afuera, o que vienen de afuera. ¿Y qué queremos decir cuando utilizamos la palabra éxito? Y volviendo al tema de reconciliación, y con todo respeto al caso de África del Sur, tengo otra lectura. Y allá, cuando estábamos armando, por ejemplo, la Comisión de la Verdad en Perú, hubo, obviamente, mucha tensión sobre el caso de África del Sur. Y decidimos tener audiencias públicas, que fueron una práctica itinerante por todo el país en Perú, como habían hecho en África del Sur, para también visibilizar el proceso. Pero con los comisionados tomamos una decisión de no prestar el uso de reconciliación como lo habían hecho en África del Sur, por ser demasiado cargado con un sentido teológico de ser como Cristo y poner la otra medida. Entonces, muchas de las prácticas del proceso de África del Sur es que ellos decidieron que justicia es reconciliación, pero hay una etapa intermedio que es justicia. Entonces yo creo que es muy importante entender, abre un periodo de hoy día, de ayer, de la semana pasada. ¿Qué está pasando en África del Sur? No es solamente violencia delincuencial, muy a menudo contra mujeres y niñas, el nivel de violencia sexual es horrible, pero la violencia delincuencial, según los ojos de uno, puede ser protesta social desde los ojos de otro. No había ni nada de redistribución de tierras. La población blanca en África del Sur es como 10-15% de la población que tiene 85-90% de todas las tierras de ese país. Entonces, por supuesto, la gente está saliendo protestando por vivir en una miseria y una pobreza. Entonces, pues por eso digo, si queremos reconciliarnos, debemos pensar que esto significa no solamente escuchar el sufrimiento del otro y tener algo de simpatía en el corazón abierto. Significa que vamos a redistribuir en una justicia económica, cultural, social, en todos sentidos, como un paso hacia la convivencia. Y entonces, por eso tengo otra lectura totalmente de África del Sur. Hay que cambiar patrones, hay que cambiar la economía. Lo que tenemos que hay que entender. Aquí estamos trabajando con un paz neoliberal. Es lo que tenemos. Ese no es un paz muy revolucionario, según mi óptica, cuando leo los acuerdos de paz, ¿no? Pero hay que pensar, este es el elemento que tenemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Para lograr algo que no sería solamente volver a los años anteriores. Una cosa más, alguien preguntó sobre el dinero. Debo decir algo que me fascina. Esto estábamos conversando la emisora anoche con una. Yo llevo mucho trabajo, años trabajando con David, con los paracos, ¿no? Y nuestras cepas, ¿no? Para militares.
Y debe ir a ser, creo que 2006, 2007, algo así. Estaba en un albergue en esta avenida, no debe ir con paramilitares. El jefe de la oficina me dijo que su trabajo se había puesto mucho más difícil. Y yo, ¿cómo? Pues que hay mujeres. Yo, sí, están llegando las farianas y las mujeres son mucho más problemáticas. Y yo, con esta cara de vida, les pregunto, ¿cómo es que las mujeres son más problemáticas? Es, ay, son muy agresivas, siempre están peleando. Bueno, yo no creo, siendo mujer, que somos más problemáticas, pero probablemente tenemos problemas distintos, ¿no? Entonces, en este proceso con las farianas, yo creo que vamos a ver, ¿no?, que sí tienen necesidades y deseos distintos, ¿no es cierto? Y también, obviamente, hay otros géneros dentro de la sociedad colombiana, por supuesto, las mujeres, ¿no?, las farianas. Y voy a terminar con esto. ¿Cuántos de ustedes han estado en una de estas zonas transitorias o derivadas? ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! La primera cosa que vas a ver es fascinante, uno, si están haciendo un estudio, que se vayan, ¿no? Y una cosa que van a decir, mira, las variamos y variamos, van a decir, si no somos demonios, no tenemos cuerno, ¿no? Es la primera cosa que van a decir. Porque hay que entender, después de Pedro y Cilero, hay un enemigo oficial acá, son los FARC. Y yo no defiendo lo que hizo los FARC acá en este país, pero hay un enemigo oficial en este país tan polarizado. Y una manera de cambiar es con nuestro propio comportamiento y ir de una de estas zonas y conocer a gente que tomaron una trayectoria que no fue la mía, pero fue su trayectoria. Y tal vez, porque yo tengo mucho optimismo viendo a ustedes, soy optimista por naturaleza, pero ustedes también están generando un cierto optimismo, porque tal vez muchos de ustedes lo viven, y con esto termina, con esta memoria como peso lacerante de los 50 y más años, ¿no? Que esas memorias vengativas, rencorosas, dolorosas y horribles, tal vez no tienen que ser las memorias que ustedes asumen, ¿no? Y puede ser que es una manera de cambiar un poquito este guión de ir de venganza a venganza, como siempre dicen los excombatientes. Y con esto termino porque vamos a bailar. Agradecemos su atención y su participación en el evento. Quiero, antes de terminar, darle un agradecimiento especial a todo el equipo de la Universidad Distrital y del IPASUR que estuvieron tras bambalinas de todo este proceso, que los estuvieron acompañando durante estos dos días. Queremos darle las gracias por su paciencia y les agradecemos y damos por terminado el evento. Muchísimas gracias.